notas, híjole, esto no le va a gustar mucho a los conservas, no le va a gustar nada, nada, ¿no? Pero según se plantea con estrategas de Citibank, perdón, Citibanamex, colocaron a México entre los países preferidos dentro de sus estrategias de inversión en los mercados emergentes, con un estatus de, así le llaman ellos, sobreponderar. En el listado figuran otros mercados como China, Brasil y Taiwán, que son en estos momentos mercados fuertes, sin duda. Déjeme ver si me abre la nota de investing.com. Me parece muy interesante lo que plantean por ahí. Mire, esto lo escribe Julio Sánchez Onofre para investing.com. Dice, dice, México se ha unido a la lista de los mercados de renta variable favoritos de Citi Research dentro de su estrategia de emergentes. En su última actualización trimestral, los estrategas de Citi favorecen a México al darle una preferencia de sobreponderar, uniéndose de esta forma a China, Brasil y Taiwán. El último cambio que se realizó para favorecer a México fue debido a que las valuaciones se ven atractivas, las cuales son consecuencia del ajuste en los precios de las acciones en las últimas semanas y de expectativas de utilidades aún estables, explicaron los analistas de Citibanamex. Las expectativas de Citi en cuanto a crecimiento de utilidades en los mercados emergentes se inclina a una desaceleración y no a una caída o recesión, lo cual es benéfico para los sectores cíclicos. El consenso de analistas espera que las utilidades de las economías emergentes caigan 7% en 2023 y crezcan 19% en 2024. Pues muy interesante. Le digo, esto seguramente no le va a gustar a los fachos, como no les va a gustar que aumentó la cifra de empleos formales en México.